Hola, somos The Dems y estamos en territorio. Atado manos y pies, es el desierto que hay que huir. Ya tu cara no tiene ninguna expresión, no hay alivio para él. The Temps es una banda de rock alternativo barra grunge y se forma en Buenos Aires tras la decisión de su líder Sergio Juárez de salir de la provincia de Córdoba y radicarse en Baires con intenciones de ampliar las fronteras musicales, dado que el mercado es mucho mayor por estos suelos. Dejemos que nos cuente un poco mejor de qué se trata esto. Contanos un poquito, Sergio. Bueno, básicamente la banda surge de la necesidad de venirme a Buenos Aires. Yo tenía una banda en Córdoba, la cual, por más esfuerzo que hiciéramos, no podemos repercutir a nivel nacional, por lo cual, digamos, la decisión fue de venirme a la capital, donde todo el movimiento del rock está candente y se puede llegar a distribuir por todos lados. Así que, nada, la decisión la tomé, me vine hace 3 años ya, para el 2014, y bueno, justo coincidimos con Brian Moore, que es bajista de la banda, que estaba acá en Buenos Aires por una cuestión familiar. Así que básicamente nos juntamos, le dimos un poco de forma a lo que vendría a ser el primer EP, que es la semilla del nacimiento de la banda. Buscamos para esto a Agus Romanelli, que es un amigo mío de Córdoba, que justo también se había venido a dedicarse a la música aquí, para darle forma a los primeros 3 temas que formarían el EP, de tal forma de poder buscar el tercer integrante, que sería el que cerraría la banda como hoy lo conocemos, que es el Power Trio, ¿no? Hoy en día estamos formados por Matías Yeyes, que era la bata, Daniel Moore en el bajo y yo, Sergio Juárez, en la guitarra. Y es mucho más heavy el estilo. Por suerte hemos podido moldear el estilo básico que habíamos tomado al principio con un estilo mucho más potente y con letras un poco más oscuras. Así que, bueno, seguramente un poco más adelante en el video podrán estar escuchando lo que hacen. No me vas tanto la mano que parecés rapero, boludo. Tipo así, yo, nigga motherfucker, nigga bitch. Science, bitch. Esa es la verdadera historia de The Dems. Resulta que, bueno, yo me vine a Buenos Aires porque quería conquistar el mundo. Y bueno, Off the record. Off the record. Edita eso. Perfecto, chicos. Ahora cuéntenme un poquito sobre las influencias que tienen ustedes. Nosotros, como somos provincianos, vinimos a hacer lo mismo, música, a dedicarnos especialmente a eso. Las influencias son, bueno, el grunge de los 90, que es un pilar de la banda. Escuchamos mucho metal, mucha música de los 70. Y bueno, me pasó de conocer la banda por fuera como público. Tenía ya una idea de lo que era The Dems. Y bueno, con el tiempo que estuve yo, creo que lo fuimos cargando un sonido más pisado, otro golpe. Corto como sí. Los youtubers que se están. Hola, soy Germán. Perfecto, chicos, ahora cuéntenme un poquito de sus trabajos actuales, alguna curiosidad, dónde la gente puede conseguir su material, cuéntenme un poquito. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos terminando de grabar lo que sería nuestro primer disco oficial. Y bueno, básicamente lo que se trataba en este momento de plasmar en el disco, que no pudimos hacer en el EP anterior, es tomar la esencia del vivo de la banda para transmitirla en el audio. Ahora ya tuvimos bastantes escenarios recorridos en Buenos Aires, entonces tratamos de plasmar más la potencia escénica de la banda. Va a estar saliendo para marzo del año que viene. Conjunto con la salida del disco, vamos a seguir haciendo lo que venimos practicando con el primer EP, que es hacer de cada canción una especie de videoclip y cosas de material audiovisual, no solo discos, sino también videos y cosas entretenidas para ver en su computadora. Además de eso, también para la presentación del disco estamos preparando una cuestión con escenografía, algo un poco más producido para lo que es el vivo de la banda. ¿Cómo logran el material que presentan, la composición de las letras, los ritmos? ¿Cómo lo hacen? Lo que es la parte de composición, lo que se trata de hacer con la banda es transmitir una idea, por lo cual nosotros lo que hacemos es, una vez que se tiene bien en claro lo que quiere decir, se hace una base del tema, y una vez que ya esté bien construida la base, y el tema diga lo que tiene que decir, se lleva a la sala de ensayo una maqueta prearmada para poder construir en base a esa maqueta la parte rítmica de la batería, la parte melódica del bajo, de tal forma de que, si bien lo vamos construyendo y lo vamos haciendo más complejo al tema o a la canción,
mantenga constantemente la idea que se quiso al principio, ¿no? No se pierda lo importante de lo que quiere decir el tema. Bueno, lo que tiene la banda con respecto a lo que es la movida en general es que la banda habla de cuestiones muy oscuras, por ahí se sumerge mucho en el interior de uno, ¿no? Y por ahí tiene una vuelta roja con respecto a la perversidad, hablamos de cuestiones que por ahí son un poco tabú para la gente, entonces ya nos pasó que en algunos medios no nos han pedido aceptar el material porque es muy violento, pero nosotros no pensamos que sea violento de la mala forma, sino que pensamos que por ahí hablamos de cosas que a la gente le cuesta escuchar, pero le hace bien escuchar. La cuestión de la banda, si uno la ve en vivo, tiene toda esta cuestión iracunda de saltar y de ser la potencia que sacamos, tiene todo mucho que ver con la catarsis, ¿no? Y bueno, la catarsis está muy relacionada con lo que uno no puede decir, esto que tiene uno adentro, que por cuestiones de presión social por ahí no salen, la banda es un buen espacio para poder sacarla. La verdad que todo lo que tenemos adentro lo evitamos en el interior. ¿Qué es lo más difícil de realizar como músicos? ¿Miedo escénico, temor a ser aceptado o alguna problemática en general que presenten al momento de tocar? Bueno, una dificultad que tenemos es quizás la infraestructura de los lugares, que generalmente no están aptas para bandas de metal. Nosotros somos una banda muy enérgica, creo que eso limita un poco. Después, miedos, no tenemos miedo a aceptación, de hecho nosotros estamos muy tranquilos de lo que hacemos, sabemos muy bien, hay gente que le gusta, hay gente que no, y está todo bien. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de su banda? ¿Y por qué no? También lo raro. Lo bueno de la banda es que, bueno, conjuga todo lo que es la locura y la esencia de los 70, y bueno, si necesitas descomprimir un poco de tu rutina diaria, vas a ir a ver a tres locos en el escenario matándose. Y tal vez lo malo es que probablemente te quedes sordo. ¿Qué cambiarían, modificarían o por qué no sacarían de la escena actual en las que le toca desenvolverse como músicos? Respecto a la movida donde solemos frecuentar, bueno, tenemos que admitir como provincianos de que el nivel de bandas es buenísimo, el nivel de musical de Buenos Aires es increíble. La verdad que la primera, apenas venís a Buenos Aires, lo primero que ves es que las bandas son muy buenas. Por ese lado estamos muy contentos y la verdad que nos enriquece mucho a nosotros personalmente, pero lo que podemos nombrar como para cambiar o para recomendar a lo mejor es que deberían invertir un poco más en infraestructura, ya que los lugares chicos no suelen estar aptos para hacer música pesada y por ahí, bueno, eso al público, el público por ahí muchas veces no sabe de esto y bueno, hace ruido con respecto a lo que la banda necesita producir, ¿no? Pero en general, digamos, si hay que hablar de la movida, tenemos una muy buena experiencia, la verdad que nos han ayudado muchas bandas, nos han abierto las puertas a muchos lugares y eso es muy importante. Lugar hay, bandas copadas hay que salir de la casa, hay que apoyar el under, así que lo que más recomendamos es salir a ver bandas que están buenísimas. Y si hay que cambiar, también puede ser un poco también eso, el tema de ser prejuicioso. Por ahí uno va con la cabeza estallada y se hace el técnico. No, la verdad que tenés que ir a disfrutar. El rock es para eso, es para poder tener una cuestión integral, ¿no? Entre todo el público y la banda y no estar pensando, sino sintiendo y sentirse libre de poder, no sé, saltar y disfrutar y enloquecerse en el medio de una marea de gente, ¿no? Perfecto, chicos, perfecto. Muchísimas gracias por haber participado, por haber pasado, por haber aceptado la invitación de Territorio Rock en este nuevo formato que tenemos. Muchas gracias, chicos, y nos estaremos viendo muy pronto. Eso fue todo, amigos. Esto fue LTM para Territorio Rock. ¿Te gustó esta banda? Comparte con tus círculos, dale una manito arriba y suscríbete al canal para ver más bandas como esta.